Manuel, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este, bueno, pues martes, ya 4 de octubre del año 2016, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en este día. Y bueno, yo agradezco mucho el favor de su atención y que nos esté acompañando en esta noche, después de haber escuchado pues el programa de Temo, un programa pues de gran agrado, sobre todo por los consejos de belleza y todo lo que tiene que ver con este importante mundo de la belleza, que ya vemos que no solamente es privativo de los hombres, que del agrado de ellos, sino de las mujeres, sino de los hombres. Imagínense usted, ya hay hombres que pues les gusta arreglarse. Así es que, bueno, interesante programa que nos ha presentado con este invitado especial que viene desde la Ciudad de México y que en esta ocasión, bueno, pues nos trae ese mensaje para aquellas personas, mujeres, que deseen asistir a este gran evento de corte nacional que se llevará a cabo el próximo domingo en el Centro de Convenciones. No se lo pierde, por supuesto, a todos los estilistas están invitados y a quienes no sean estilistas, pero que deseen participar en estos cursos, pueden hacerlo precisamente acudiendo ahí al Centro de Convenciones. Además, serán muy atractivos los premios, todo lo que es el aprendizaje que se va a tener ahí con estos invitados, con estos maestros que serán traídos desde la Ciudad de México. No se lo pierda, el próximo domingo, 9 de octubre, estarán todos invitados a participar en este gran evento del mundo de la belleza. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con las noticias. La temperatura en esos momentos es de 31 grados centígrados en Coatzacoalcos, realmente mucho calor. Prepárese porque las condiciones meteorológicas van a ser adversas para las próximas horas y se prevé que el fin de semana tengamos un evento pues bastante fuerte de lluvias, de acuerdo a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional. Y yo le recuerdo que mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana el programa SOS 911 con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Sedas, bueno, pues ese mensaje de esperanza que nos traen todos los miércoles, sobre todo porque nos hablan de la palabra de Dios. No se lo pierda, en punto de las 9 de la mañana. Y en la tarde tiene una cita con esta servidora a partir de las 7 de la noche y posteriormente Carol Espinosa en rumbo a la cima. Así es que, bueno, las próximas horas le vamos a estar informando de los acontecimientos y, por supuesto, mañana también usted será nuestro invitado especial. Y sin más, iniciamos con la información. Fíjese que esta mañana se registró un incendio en la torre de enfriamiento de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río. Afortunadamente, el incendio no generó mayores daños y aunque el área se acordonó para tomar las acciones debidas y que no pasara a mayores la situación de emergencia que vivió Pemex allá en esa refinería, no se reportan lesionados ni personas muertas, por supuesto, solamente daños materiales menores. Este incidente ocurrió en la torre de enfriamiento CT 2001, ubicada en la planta FCC-2 de la zona de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río. Se estableció un sistema de acordonamiento de seguridad. Hasta el momento, las causas que lo han provocado no han quedado del todo claras, a pesar que en su comunicado Pemex dice que solamente se hizo el sofocamiento del incendio, pero las causas reales no las determinaron en este comunicado. Únicamente dejaron en claro que no hay daños ni personas lesionadas o afectadas o muertas por esta situación que se generó, y Pemex la consideró como una situación menor frente a esto, al impacto que se dio por la humareda que se observó. Y bueno, pues fue de gran alarma, pero no dejó mayores situaciones de riesgo para la población también de Minatitlán. Y bien, por otro lado, pues los que sí están bastante molestos son los padres de familia, maestros de la escuela José Ortiz de Domínguez y la primaria Cuauhtémoc, allá en la colonia del Poniente de la ciudad, precisamente del mismo nombre. Y le voy a decir por qué. Resulta que aunque pagaron lo que es el recibo de la energía eléctrica, que ya sabe que eso no se puede pasar por alto, solamente para algunas personas, y lo hace la CFE si lo presionas y si lo ves feo, bueno, pues resulta que a los que no se lo perdonaron fueron a los maestros, a los directivos de estas escuelas. Esto nos lo dice la profesora María del Carmen Galván, quien además denuncia que CFE, además de haber pagado ellos este recibo, les cortó el servicio de energía eléctrica, quedando más de 40 niños de los diferentes planteles, dos planteles, sin clases. Vamos con ellos.
Es por una variación de voltaje que hubo, que ellos lo van a arreglar en este momento. O sea, que ustedes van a poner la luz en rojo. Yo le pido a Dios que sí, que pero no. Pero ya mandaron a la cuadrilla. Ya mandaron a la cuadrilla. En lo que llegue a la cuadrilla, ya ellos van a instalar la luz. ¿Cuál fue el problema que tuvieron ustedes, los vecinos? Pues a nosotros nos dijeron que fue una cuadrilla de la comisión y que lo cortó. Aquí nos están diciendo que es una variación de voltaje, de todas sabes cuál es la verdad, el chiste es que yo quiero la luz. ¿Cuántos vecinos están sin luz? ¿De qué alumnos son los alumnos? Ah, los alumnos son 700 niños. ¿Son de nivel primaria? Son de nivel primaria. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin el servicio de energía eléctrica? El sábado ahorita, no podemos aguantar mucho tiempo por el medio ambiente, la humedad y todo. ¿Ahorita no se están tomando clases los niños? Sí, ahorita están los niños ahí. Los invitaría que fueran a la escuela a ver cómo están, porque es muy fácil agarrar y quitar la luz a los niños y no saben lo que es estar en un salón de más de 40 niños. Sobre todo porque han cumplido con sus padres. No, hemos cumplido. Los padres de familia que están aquí presentes dieron una aportación extra para liquidar los 72.000. O sea que si yo pago, yo digo. María, ¿cuál es su nombre? María del Carmen Salvador, mira, el nombre de la escuela. ¿En dónde está la casa? Calle Jaguares, esquina San Lorenzo, Ciudad de México. Gracias. Escuelas ubicadas en Ciudad Olmeque, precisamente la Josefa Ortiz de Domínguez y allá enclavada en Ciudad Olmeque, tal y como lo menciona la profesora María Carmen Galván, y ciertamente mientras para cualquier hijo de vecino significaría el no pagar y conectarse en lo que es la luz, para otros, bueno, aunque lo pagues te lo cortan, es un nuevo estilo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, ahí están, y quienes sufrieron esas consecuencias fueron los pequeños, y vaya situación que se vieron, porque imagínense con este calor, con esta sensación de ambiente caluroso que se registra durante la mañana, pues sí, el hecho de no tener clima, de no tener ventiladores, pues pone en aprietos a los maestros, porque los niños pues no se pueden desempeñar como ellos quisieran en el salón de clases. Y bien, por otro lado, le comento que el titular de este comando, de este centro estatal de control, que de control y comando no tiene nada, el C4 en Veracruz, Juan Carlos Espino Reyes, dijo que hay una coordinación de las fuerzas de seguridad que se ha atendido a petición de la Fiscalía General del Estado para aportar datos que lleven a la localización de jóvenes universitarios desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Y es que estos jóvenes universitarios desaparecidos son originarios del sur del estado. Efectivamente, Génesis Urrutia Domínguez es originaria de la zona de Jaltipan, Octavio Baruch de la zona de Acayucan y uno más de apellido Prado, originario, dicen estos informes, de Coatzacoalcos. Estos habrían sido desaparecidos durante la semana pasada, no se sabe nada. Los familiares que están pues radicando en sus respectivos municipios se enteraron por sus compañeros sobre la ausencia de sus hijos, de algunos de sus sobrinos durante la semana, ya que ellos estudian en el puerto de Veracruz, en las distintas facultades, tanto de comunicación como de ingeniería y en el área tecnológica, en el Instituto Tecnológico de Veracruz, y por tanto, bueno, se dieron a la tarea de acudir a Veracruz para conocer sobre cuál era el paradero de estos jóvenes. Sin embargo, hasta el momento pues sigue siendo un misterio. Se hablaba que uno de los jóvenes habría sido encontrado muerto, no obstante no hubo mayores detalles sobre este cuerpo que se había mencionado que se había hallado. Por tanto, siguen en calidad de desaparecidos, y en ese sentido, el titular del Centro Estatal de Comando, el C4, Juan Carlos Espino Reyes, dijo que van a continuar y que han integrado todos los videos para aportarlos a la Fiscalía General del Estado y se sepa, sin entrar en detalles precisamente de qué es lo que contienen estos videos, y que se pueda saber qué ha pasado con estos jóvenes universitarios desaparecidos. Y bueno, pues ellos son cuatro jóvenes, lamentablemente no hay ningún rastro, ni compañeros universitarios, ni nadie sabe qué
es lo que pasó con ellos, si alguno de ellos fue asesinado por su relación con alguna actividad ilícita, bueno, pero el resto, ¿qué pasó con nosotros tres? Tampoco se sabe, y la Fiscalía General del Estado ha mantenido total hermetismo en torno a las investigaciones del paradero de estos jóvenes pues en edades de 18, 19, 20 años, desaparecidos allá en el puerto de Veracruz, pero originarios de esta región. Vamos a ver en qué termina y si, todo esto, y si la autoridad de la Fiscalía pues aporta mayores datos en relación al paradero, o qué es lo que ha pasado, si ya saben más o menos dónde se encuentran estos jóvenes. Esperemos que se encuentren bien y que solamente se trate de alguna retención ilegal o retención forzada que se da, que es común, pero bueno, no han hecho contacto con la familia. Y por otro lado, quienes están bastante molestos, sobre todo porque no se ha cumplido con el pago en tiempo y forma de las prestaciones como maestros de jubilados del IPE, son estos maestros de todo el estado. Han amenazado con hacer paros escalonados, han amenazado con tomar instalaciones universitarias, sobre todo para apoyar a maestros de Radio Universidad. La profesora Margarita Vargas señala la situación que viven estos maestros jubilados. Le garantizamos que no le vamos a hacer nada. Queremos que venga y que escuche a nuestros compañeros jubilados, que venga aquí, porque la licenciada Adriana Chávez Tejeda, el viernes estuvo negociando la entrada al Palacio de Gobierno. Si ustedes pueden tomar la foto, aquí está la licenciada Adriana, tratando de negociar la entrada a Palacio de Gobierno para entregar la denuncia ante la Contraloría General del Estado. No la dejaban pasar. Entonces nosotros no queremos subir allá con el señor, queremos que baje, no le va a pasar nada, que venga y que nos escuche, porque yo creo que la entrada a todas las personas, siendo ciudadanos, siendo veracruzanos, no tiene por qué estar cerrada ninguna puerta, tiene que escucharnos. Entonces nosotros no queremos exponernos a ir allá y que no lo reciba, queremos que venga aquí. Escuche, que nos escuche. Pues estamos a días, a 58 días, si no me equivoco, de que concluya la administración, y tal parece que algunos casos se quedarán esperando el pago. Esperemos que no sea el caso de los maestros jubilados del IPE, el de Vectores, que el día de hoy hizo una protesta nuevamente por segundo día consecutivo. Finalmente, esta protesta, que se dio desde la zona norte al sur del estado, logró que se pudiera pagar cuando menos una quincena. Sin embargo, se dijo que mañana nuevamente van a continuar con estas movilizaciones en Coatzacoalcos y por lo general en el resto de la entidad veracruzana, hasta exigir que se dé el pago total. Y bueno, el pago total que ya ha sido prácticamente devengado, lo deben los trabajadores de Vectores. Lo que se pone en riesgo es la salud de todos nosotros, porque no hay programa de fumigación, de abatización, no se está realizando la labor que realmente le corresponde hacer a los trabajadores, por falta de equipo, por falta de uniformes, por falta de dinero, y lo que es peor, por falta de pago del salario de trabajadores que han laborado hasta por 2 o 3 meses, cuando se les adeuda algunos, 5 o 6 meses, bueno, ya es insoportable. Imagínese usted cómo estarán viviendo estas personas, cómo estarán cumpliendo con las necesidades básicas en el hogar y, por supuesto, en la manutención para los estudios de sus hijos. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con más noticias. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades.
Estilo, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cao. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, le comento que esta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, se dio a conocer la liberación sano y salvo del doctor Carlos Morales Estrada, que como le habríamos informado ayer, habría sido plagiado por un grupo de hombres armados que lo sorprendieron cuando llegaba a la clínica Betania, aquí en Coatzacoalcos. Por fortuna, el galeno fue entregado sano y salvo. No se sabe aún cuál fue el monto del pago de rescate. No ha trascendido y la Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicado respecto a este hecho, que fue confirmado
por sus familiares que dieron el agradecimiento a la población que se sumó a la cadena de oraciones por encontrar sano y salvo al doctor. Eso ha ocurrido en menos de 24 horas. Y bueno, el vehículo Centra color gris con placas del estado de Chiapas, que fue donde se llevaron al médico, fue encontrado en la colonia Rancho Alegre 2 y se sabe que habría sido robado en el estado de Morelos, y este vehículo fue usado para cometer este ilícito. Y bien, por otro lado, ante los acontecimientos que se han registrado en la ciudad sobre los incendios en bodegas clandestinas, sobre situaciones que se dieron en otros puntos del estado y que no quieren que se repita en nuestro municipio, bueno, el Área de Protección Civil Municipal será a cargo de la revisión de aquellos centros o bodegas que tengan los permisos correspondientes por parte del ayuntamiento para evitar que sigan siendo un peligro para la población. Esto fue lo que dijo Juventino Martínez Reyes, titular de Protección Civil Municipal. Vamos con él. Ver la capacidad de carga de carga, cuántos aparatos tenemos contratados allí, porque luego compramos prima, nuestro de carga, compramos otros, le vamos añadiendo un poco. Constantemente de por el calentamiento, por ventiladores que quedan prendidos todo el día. Se van a trabajar y se despiden, se quedan prendidos todo el día, se debe ver por el calentamiento y prácticamente en la recámara, donde con la chispa, con el calentamiento, se quema la cama, igual con los climas, se quedan prendidos 4 horas o más y así sobrecaliente. Estas bodegas no deben estar operando dentro de zona urbana de Coatzacoalcos y además deben tener los permisos correspondientes para evitar las tragedias como la registrada hace aproximadamente 15 días allá en la colonia Héroes de Nacozari, donde como resultado de este incendio se dio la muerte de un trabajador de esta bodega clandestina. Pues sí, clandestina, porque no tenía el permiso para operar y aún así lo estaba haciendo. Por supuesto, el ayuntamiento, que corrió a cargo de los gastos funerarios, se dio la muerte de uno de estos trabajadores. Dos se encuentran en un estado delicado en el puerto de Veracruz, en una unidad de cuidados especiales para personas que más tienen quemaduras en el 80% de la superficie corporal, y se reportan, de acuerdo a los últimos informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reportan aún en estado crítico. Y bueno, ojalá que pueda recuperarse estos jóvenes. Y bien, por otro lado, bueno, pues los trabajadores de Vectores, que ya están cansados de hacer estas movilizaciones y de prácticamente exigir su pago, cuando es una obligación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Secretaría de Salud pagarle a estos trabajadores de Vectores, muchos de los cuales son de contrato, no son ni siquiera sindicalizados, están en espera de sus pagos de 2 o 3 meses y hasta 6. Bueno, pues estas fueron las principales consignas que han lanzado durante sus marchas y manifestaciones en este municipio. Vamos a escucharlas. ¡Gracias!
Pues bien, todos los días reclamos de pagos de adeudos y esto tiene prácticamente en quiebra a varios municipios del estado de Veracruz, incluyendo Coatzacoalcos. No hay dinero, no hay recursos, se está dejando de hacer programas, de hacer obras en los distintos municipios, se ha tenido que recortar personal, no hay para el pago de la luz, del agua, y bueno, pues una situación difícil para los ayuntamientos por este quebranto financiero, que aunque muchos no los quieran reconocer, no quieran reclamar, bueno, es una responsabilidad del gobernador Javier Duarte. Quienes sí lo han hecho han sido los presidentes municipales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, en donde, bueno, gobiernan en algunos municipios del estado, pero los del PRI no han querido decir nada en relación a hacer señalamientos en contra del mandatario. Pero bueno, ya se está por acabar la administración, vamos a ver qué hacen el próximo año, que les queda por concluir su administración, si va a haber algún reclamo o no, o empezarán a hacer los señalamientos correspondientes por esta omisión en el pago o la entrega de recursos federales o estatales. Y bien, por otro lado, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado da a conocer que 3 personas han sido detenidas por el presunto plagio a un empresario. Empresario y comerciante de esta localidad, Ricardo William Rojas. Él habría sido secuestrado la mañana de este martes en las afueras de su domicilio por un comando armado. Sin embargo, fue alrededor de las 9:05 cuando se dio la movilización de los cuerpos de seguridad hacia la colonia Cuauhtémoc, entre las calles Flores Magón y Gloria Corrales, en donde se encontraba un lavado de autos. En ese sitio, el lavado de autos denominado El Güero, se hallaba una camioneta Pilot color negra, presuntamente propiedad de la víctima, que se encontraba pues prácticamente con la cola de fuera. Fue fácilmente observado por los vecinos esta situación que se daba. En el interior, un hombre comenzaba a gritar y a pedir auxilio. De inmediato, los vecinos en las posibilidades corrieron a brindársela y se encontraron que se trataba de una persona secuestrada. Se supo que se trataba de este comerciante dedicado pues a lo que son las cocinas integrales. Se supo que estaba sano y salvo, se dio la atención médica oportuna en ese momento mientras habría sido liberado. Y bueno, pues esto se dio hoy en este plagio, que afortunadamente pues no hubo rescate, la persona fue entregada a su familia y las personas presuntamente vinculadas con el secuestro fueron detenidas, pero en su informe la Fiscalía General del Estado no detalla el nombre ni fotografías tampoco de los presuntos detenidos. Vamos a hacer una pausa, la última que le hacemos en esta emisión, y por supuesto regresamos con más noticias. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos. La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Bye.
Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spa, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias. Yo les recuerdo que mañana miércoles en punto de las 8 de la mañana estará con nosotros en el espacio, como todos los miércoles, de SOS 911, los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Seda, con ese mensaje de esperanza de vida, por supuesto, dando la palabra de Dios como debe ser. No se lo pierda a partir de las 9 de la mañana y posteriormente a las 7 de la noche estaremos con las noticias al día, como todos los miércoles. Y posteriormente, después de concluir las noticias, en el miércoles, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Por cierto, con una celebración especial por este tercer aniversario de su espacio de Rumbo a la Cima. Un espacio que muestra las diferentes facetas sociales, culturales y de diversa índole que, por supuesto, nos trae y nos muestra a través de sus invitados especiales. Así es que reiteramos la invitación a Carola, sobre todo que el día de mañana pues será ese gran festejo especial con invitados especiales para esta conmemoración. Y bien, finalmente le doy a conocer a usted la entrevista con el señor Urbano Ortiz Pérez, secretario general de los trabajadores de Vectores de la Secretaría de Salud, quien nos da a conocer la situación de los trabajadores y las principales demandas que han lanzado para que les paguen esos adeudos. Fíjese que solamente se acordó un pago de un mes, pero siguen pendientes otras prestaciones. Vamos con él. Equipo de trabajo, equipo de protección, combustible. Nos deben un concepto de alto riesgo por trabajar en áreas muy peligrosas que no se les ha cubierto a la mayoría de los trabajadores. Y las meses que les deben son septiembre y octubre, ¿no? Agosto y septiembre. Agosto y septiembre está corriendo octubre. Está corriendo octubre, exactamente. ¿Van a intensificarse las comunicaciones? Depende de lo que se acuerde en Jalapa, de las negociaciones o de lo que se logre en Jalapa hoy. Ya nos estarán informando Oscar Villa y el licenciado Galicia qué acciones vamos a tomar mañana o los siguientes días. ¿Ellos van a reunir en Jalapa? Pues tienen reuniones. De hecho, anoche tuvieron reuniones también, pero anoche mismo recortaron las pláticas.
por eso hay que tomar la decisión de salir a la calle, ¿no? Seguirnos caminando de ¿Cómo están viviendo, cómo están sorteando toda esa crisis, los trabajadores que no han recibido sus pagos desde hace dos meses? Pues pidiendo prestado, endeudándose, no hay recursos para ellos. ¿Hay algún fondo que por parte del sindicato que pueda apoyarnos, pueda ayudarnos mientras? Pues no, no hay recursos, nosotros tenemos otros pendientes que ir a arreglar a la Ciudad de México y estamos en las mismas también, nosotros también nos deben unos resortivos. ¿El sindicato nacional está dicho que van a intervenir? ¿Qué respuesta tiene? Pues tenemos el apoyo del nacional, si no, no estuviéramos manifestándonos, porque sabemos que para eso el nacional nos autoriza. Además, nosotros pues hemos sido conscientes, ¿no?, de esto, no quisiéramos afectar a la población, pero ya no es posible que la gente aguante tanto, ya no. Ellos tienen hijos que mantener, familia que mantener, y yo creo que todos, ¿no? Entonces no es justo que un trabajador labore dos meses y no se les pague. Lo que las compañías han tomado las tarjetas para de alguna manera obtener recursos, ¿han pensado en ese tipo de medidas para poder...? Hay jurisdicciones en el Estado que están boteando, por ejemplo, Papantla, Costa Rica, Oaxaca. ¿Lo harían? Pues, dependiendo de las indicaciones que nos den, vamos. Y yo creo que lo haríamos en un momento dado, ¿no? También al ver la necesidad económica de cada trabajador. A los trabajadores de la Secretaría de Salud en esta jurisdicción número 11 se acordó el pago de un mes únicamente y quedará pendiente el pago de prestaciones, pago de gasolina y entrega de uniformes. Esto para el personal que está como de confianza. El resto en algunos se cubrirá de manera parcial este adeudo que tiene la Secretaría de Salud. Y bueno, pues así será este hecho. La situación pues sigue tirante entre trabajadores de Vectores, trabajadores médicos y enfermeras que hoy bloquearon allá el acceso principal del municipio de Oluta en reclamo del pago de sus prestaciones, además también sobre el incremento de algunos apoyos para darle mantenimiento al hospital de Oluta, y durante más de 5 horas se hizo este bloqueo que culminó alrededor de las 4:20 p.m. Sin embargo, hay la promesa que el día de mañana nuevamente van a reanudar este bloqueo. Y bueno, han tenido que recurrir los médicos y enfermeras a dejar el hospital y salir a las calles a bloquear para hacerse escuchar y ser atendido en sus principales peticiones, que son los pagos de salarios. Y bueno, pues ante eso, los médicos deben dejar el bisturí y salir precisamente a las calles a hacer los bloqueos, que a nadie nos gusta, pero que bueno, es una demanda para ellos justa. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención que nos haya acompañado en esta noche, y lo invitamos para que mañana miércoles en punto de las 7:00 p.m, esté con nosotros con más noticias, por supuesto, a través de Imagen y Política. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Esta mañana, recuerde, SOS 911, 9:00 a.m. No se lo pierda. Hasta luego.